el día de hoy les voy a hacer un té de rosas. Estaban a decir, Catalina, ¿a poco a ti te gusta el té de rosas? Oh, es excelente, sabe delicioso y tiene muchos beneficios para nuestra salud. Y los ingredientes son agua, 12 tazas de agua. Y aquí, este está el, pues las rosas ya disecadas, que vienen siendo esta de la marca Tadín. Pero también lo podemos hacer con nuestras propias rosas. Yo a veces lo hago con mis rosas y a veces no, porque no tengo. Pero miren, estas ya están secándose, ya nomás se lavan y se ponen en el agua caliente. Aquí también tengo de otras rosas. También ya están marchitas, las estoy dejando que se sequen para seguirme haciendo tés. También estas, que son blancas, huelen delicioso. Esto es pura rosa de Castilla. Estas de aquí también son rosas dobles, pero ahorita son las, como ya están secándose, también se hicieron más chiquititas. Se le cayeron muchos pétalos, pero es excelente este. Y luego, si ustedes supieran cómo aroma mi cocina ahorita, pura rosa. O sea, excelente el aroma. Y les quería decir que cuando miran mis videos, ¿verdad? En las entradas que pues pongo muchas flores, todas son de mi jardín. No más que depende, ¿verdad? Del video vamos poniendo todo. Mi hija es la que me ayuda a ponérmelas. Y en cada video vamos poniendo diferentes. Ya pronto les voy a poner de unas rosas amarillas. No les había puesto porque están muy chiquititas. Entonces, hasta que no abran los botones para que miren mis rosas amarillas. Y mis rosas pálidas. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es poner a calentar el agua para ponerle, miren, los pétalos de rosas ya disecados. Ahorita lo que voy a hacer es prenderle a fuego medio porque, para que no se vaya a tirar. Y le ponemos, no importa que no esté hirviendo el agua, le ponemos aquí los pétalos, como quieres, lo mismo. Sirve que va agarrando todo el beneficio desde ahorita. Le voy a poner la mitad de una bolsita, como les dije, son 12 tazas. Con esto es suficiente. Le dejamos aquí por 5 minutos. Bien, como ya está hirviendo, ya le vamos a apagar para que se enfríe y para probar. Ya vamos a poner a enfriar nuestro té. Les quería decir que yo no lo cuelo porque a mí me encanta tomármelo con los pétalos. Es súper delicioso los petalitos cuando uno se los está comiendo. Está súper delicioso. Vamos a dejar un poquito que se enfríe. Mientras les voy a decir un poco de los beneficios. Estos son uno de los beneficios que tiene el té de rosas. Depura nuestro organismo. Ayuda a la vesícula, a limpiar la vesícula y el hígado. Para la retención de líquidos. Tiene vitamina C para los huesos. Y mejora la piel. Y tiene mucho más beneficios. Pero pues después les voy a dejar en la descripción un poco más de los beneficios. Pero ustedes, si quieren, pueden ir a YouTube y checar y van a saber que tiene muchos más beneficios de los que yo les dije. Bueno, ahorita voy a probarlo. Ya se enfrió, ya vamos a probarlo. Ay, si supieran lo delicioso que está el aroma, el sabor, o sea, les va a encantar. Si no hacen este té, háganlo. Y luego, pues tiene muchos beneficios. Espero que les guste este video y un saludo para todas mis hermosas seguidoras, amigas. Pues ya no las considero mis seguidoras, mis amigas. Y mis amigos también son parte de mi familia. Nos vemos en el próximo video. Bye, se cuidan. Yo sigo tomándome mi rico té de rosas.